Although reading these words means you're already here. Maybe you've been in this world for a while and just discovered the island. Or maybe, like me, the island is your introduction to this world. If you're alone, confused, and scared out of your mind, then you're exactly where I was on my first day. This world can seem like a maze, and sometimes a bully. But the truth is that it's a teacher, and its trials are just lessons in disguise. That's why I've left this book behind, so my journey can help you with yours. Chapter 1, Panic Drowns Thought. Chicos, ya estamos otra vez por aquí. Voy a hablar un poquito sobre lo poco, lo único realmente que se ha hablado sobre Minecraft Java de PC en el día de hoy, que mañana va a ser cuando se va a soltar todo el fregado, ¿vale? Pero hoy se ha soltado más bien poco. Lo único que se ha llegado a decir básicamente ha sido el título de la actualización, que es la actualización de la exploración o de Exploration Update, y en este caso pues lo único que hace es sembrarnos dudas, porque nos aleja de la idea de Survival Update que comentaba en Twitter hace muy poco el mismo Jeff. Entonces, bueno, aquí en esta parte justamente os voy a dejar que lo escuchéis. But I can't tell you that it's gonna be the exploration update. Perfecto, bueno, pues lo dicho, la exploración, exploration update, eso, ahora sí. Y entonces, en este caso, chicos, pues lo que nos abre es la posibilidad de que hayan biomas, estructuras. Algo que se ha confirmado también, por cierto, también entre una de las entrevistas, han sido nuevas profesiones para los mobs, a saber cuáles serán. También podrían llegar a haber nuevas, yo qué sé, mochilas. Es algo que vendría genial para una Exploration Update, la verdad, chicos, para tener más slot para poder traernos de cualquier lugar en el que estemos, pues, las cosas más valiosas. Podría ser también, y algo que le hace mucha falta a Minecraft desde hace mucho tiempo, sería también una nueva dimensión. Ojalá que sea eso, la verdad. Y en este caso, pues si hubiera una nueva dimensión, ya sea una nueva dimensión, o sea, nuevos biomas o incluso estructuras, podría llegar a traer también nuevos mobs, nuevos jefes o incluso también nuevos minerales, con lo consecuente que serían nuevas herramientas, nuevas armas, etcétera, ¿no? De momento no se sabe nada más y no quiero seguir especulando, simplemente he dejado caer la idea, a ver qué es lo que pasa, y ahora os dejo la especulación a vosotros. ¿Qué pensáis que puede llegar a caer? No voy a decir nada más, solamente esto, ¿vale? Pero también hay otra cosa que se ha confirmado, bueno, entre medias, ¿vale, chicos? Y es que en una entrevista que le ha hecho un youtuber al propio Jeff, pues se ha confirmado que probablemente el número de biomas cambie. Entonces, pues lo dicho, nuevos biomas, ¿no? Nuevos biomas también puede significar nuevas dimensiones, que una dimensión también tiene biomas. Entonces, chicos, lo dejo por aquí. No hay nada más, ¿vale? Es un vídeo cortito, pero es que no hay mucho más que pueda contaros. Pero vosotros me decís, ¿qué creéis que viene en unas horas a Minecraft 1.11? Que creo que además van a liberar Snapshot tal como lo presenten. Así que mucho cuidado, estad muy atentos porque yo voy a estar ahí a tope. Y si sale Snapshot, ya sabéis lo que toca, ¿no? Review al canto. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado un montón. Sigo con los resúmenes sobre todo lo que ha salido en la Minecon. Y esta es la parte respectiva a PC en el primer día de Minecon 2016. Espero que os haya gustado un montón este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta ahora!